Llevábamos mucho tiempo planeándolo, digamos, con la alcaldesa. Me había hablado de esto hace ya varios años, casi 3 o 4 años, y ya hasta pensaba que ella y yo, que al final dejaría de bailar antes de que lo inauguráramos, pero por fin ha llegado ese día y muy contento de estar aquí, de haber podido bailar, de haber podido presentar también la Compañía Nacional, que es mi nuevo trabajo de ahora, que haya venido la reina, o sea que un día muy importante. Un edificio muy interesante. Nunca había visto, o sea, un teatro donde tuviera tanta luz dentro, en la parte del patio de butacas, y es muy agradable estar en el escenario con todo ese color azul y eso que es como cristal. De verdad, esa sensación de estar bajo el agua un poco, y bueno, pues es como te mete en ese momento mágico que es el espectáculo.
baila muy bien, que tiene mucha fortaleza, que sigue manteniendo la calidad de sus coreografías y la verdad es que es un orgullo para Cartagena tener a José Carlos. Y ver este centro lleno de gente, pues resulta emocionante. Le gusta muchísimo, sobre todo, el espectáculo de la sala grande, de estar como debajo del mar, que bueno, prácticamente estamos debajo del mar, y le ha gustado muchísimo. Ha ido después a saludar a toda la compañía y ha estado departiendo con ellos y le ha gustado mucho, tanto la contemporánea como la clásica. Yo creo que es un día para sentirnos todos los cartageneros muy, muy orgullosos de tener este auditorio, de haber tenido este espectáculo, de haber tenido a Su Majestad la Reina y de tener esta infraestructura cultural y turística tan impresionante.